Bienvenidos a otra cápsula de Hashtagueando. Justin Bieber defiende a Ariana Grande de las acusaciones de Tekashi. Como probablemente saben, Tekashi provocó una gran controversia al publicar videos en su cuenta de Instagram expresando que Billboard es una mentira porque puedes pagar por tener canciones posicionadas como número uno en sus listas. Tekashi alegó que el jueves pasado, la canción de Ariana y Justin titulada Stuck With You sometió 60.000 unidades en el último segundo, lo que hizo que la canción subiera del quinto al primer lugar en la lista. Además, el intérprete de Cuba dijo que una investigación comprobó que compraron más de 30.000 de esas unidades con 6 tarjetas de crédito y que cuando se le preguntó a Billboard a dónde estaban atadas esas tarjetas de crédito, Billboard dijo que no podía dar esa información. Tekashi también argumentó que su canción Cuba alcanzó más de 50 millones de streams y que Billboard solo contó 31 millones de streams. Por ende, según el artista, Billboard está ilegalmente descontando 20 millones de streams para ayudar a Stuck With You a posicionarse número uno. A estas acusaciones, Justin Bieber respondió con un mensaje publicado en una historia de su cuenta de Instagram que lee lo siguiente. Él dice que los streams no cuentan. Sí cuentan, pero él está contando sus streams globales y esto es un chart o una lista doméstica, así que solo los streams domésticos o nacionales cuentan. Las 60.000 unidades llegaron porque no revelamos nuestros números hasta el final de la semana. Eso se llama estrategia. Él dice que se compraron 30.000 con 6 tarjetas de crédito, pero eso es una mentira. Las reglas son claras. Una tarjeta de crédito puede comprar máximo 4 copias. Además, Bieber expresó que cualquier compra que sobrepase esa cantidad causa que la cantidad entera que se está tratando de comprar sea eliminada automáticamente. La compañía Nielsen verificó esto y encontró que todas nuestras ventas fueron legítimas porque nuestros fanáticos son asombrosos y compraron. No desacredites nuestra base de fanáticos con falsa información, añadió JB. Asimismo, Bieber dijo que esta es su canción con Ariana Grande y está honrado de trabajar con ella para ayudar a recaudar dinero para una gran causa, refiriéndose a que las ganancias obtenidas por las ventas de la canción están dirigidas a ayudar a First Responders Children's Foundation. Si vas a decir su nombre, asegúrate de decir el mío porque es nuestra canción, concluyó Justin Bieber. ¿Y ustedes qué creen? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, hashtagueando TV.